to measure and store the static pressure in channel A of the manometer. This allows the manometer to calculate the difference in pressure drop between a clean filter, which we currently have in place, and the flow plates, and is imperative for accuracy. So at that point, we're going to turn the service switch off, click OK on the procedure guide, and we're going to remove the filter by clicking on the filter cover and then removing the filter from the enclosure. Next, we're going to insert the flow plate in the filter slot. Now, the flow plates typically come in two sizes, 14 by 20 and 20 by 20, and these have to be programmed into the OK. Él está hablando de este flow plate. Este de aquí. Este básicamente es un filtro electrónico para medir la presión estática. No lo apunten, nosotros no lo usamos. Esto ya pasó a la historia. ¿Okay? Este flow plate se utilizaba anteriormente y ahorita ya no. Hay métodos más eficientes. Si, lo que está diciendo él, olvídenlo eso, no lo vamos a hacer. Porque nosotros usamos otros métodos en la industria. Para que yo les pueda decir esto, quiere decir que yo tuve que ir a la escuela para certificarme de Airflow. Yo tengo dos tipos de certificación, de System Performance y el otro es de Commercial Ducting Certification. Tengo yo dos tipos. En ninguno de ellos miramos esa cosa. ¿Por qué? Porque no se usa, no se utiliza. Si yo les digo que no se utiliza, porque realmente no se utiliza, se utilizan otros métodos. Yo estoy certificado para eso también. Entonces, olvidémonos de este y nos vamos a el static pressure. El static pressure es lo que yo les comentaba anteriormente. ¿Qué es la resistencia a qué? La resistencia al flujo de aire en los ductos. Hay resistencia, hay una restricción. No está fluyendo el aire correctamente y el static pressure lo tenemos que medir nosotros en la máquina. Hi, and welcome to Interplay Learning's course on airflow testing and measurements. And in this portion of the lesson, we're going to discuss and demonstrate how to use total static pressure of the blower to calculate airflow. To begin with, click on the clipboard and click Start Procedure. Our next step is to turn the fan selector switch to the on position. Now, it's not necessary to turn it to heat or cool, just simply turn the blower on in the air handler. After clicking open. Ok, este procedimiento es solamente para checar el airflow. No estamos hablando de el cooling ni el heating. Por eso él dice que no hay necesidad de prender ni uno ni otro, solamente con que prendas el puro ventilador, con eso se necesita para checar el airflow. Hasta allí, ¿ok? No hay necesidad de prender el calentón ni prender el frío. Si va usted a checar el airflow en este momento, no hay necesidad de prender la calefacción. Solamente con que prenda el puro blower, con eso es necesario para poder testear el airflow. Dado caso de que se diga, oiga, pero no se lo puedo hacer porque el calentón no sirve. No, pues el calentón no tiene que ver. Usted no me va a checar airflow. ¿Verdad? No ponga excusas. Ok, en el procedure guide, we're going to go down to the unit and turn the service switch off. Our next step is to drill a small hole in the return duct as close to the inlet of the blower as possible. Now, some. Tómele una foto allí. Ese es el primer punto. El primer punto donde se va a testear, el primer hoyo donde se va a poner el static pressure tester. Es el primer hoyo. Nótense que está el filtro, el filter rack. Este es el filter rack. Este es el que yo tengo aquí. Si esta este furnace estuviera volteado así, el filter rack este, ahí me aparece. Ahí está. Es este, pero como este está en una posición hacia arriba o en un outflow, se pone abajo. Entonces, el primer punto que yo podría
hacerle ese punto de ahí a abrirle, o en este caso abajo, aquí abajito la caja aquí. Ahí yo lo pongo un hoyito y de ahí ya voy a testear yo el aire que está entrando. Ese es el primer punto. Acá tiene, este es un ducto de metal que tiene, está viniendo a un lado del furnace y lo tiene como un 90 así, pequeño 90, y ahí es donde se hizo el primer hoyo. Ok, no importa la configuración, siempre mire dónde va. Ok, en el return, ese es el return, antes del filtro. Es el primero, antes del filtro. Este es para la presión estática total de la máquina. Este le incluye el filtro también. ¿Ok? Blower performance charts or curves require you to measure this particular location beyond the filter. While the chart that we're using allows us to measure it before the filter, as long as the filter is clean. So, once we drill the hole, we're going to click OK. And we're going to drill a hole in the supply duct right where it leaves the air handler. Now be careful when you do this that you don't... Ahí. Este hoyo que tiene que estar está entre la máquina y el coil. Eso es lo que él está mostrando aquí. De hecho, para los propósitos de testear esta máquina, ellos lo pusieron un adaptador. De aquí a aquí es un adaptador que ellos le pusieron para propósitos de testearlo, ¿verdad? Pero ese no tiene nada que ver. Usted todavía lo puede poner, lo puede hacer. Este hoyo se puede poner aquí a un lado, aquí a un ladito. De hecho, aquí. Es lo mismo que sale allá o que sale aquí en la máquina, en el furnace. Se puede hacer ya sea de este lado o de este lado, aquí o en el propio coil. Se puede poner aquí a un ladito o aquí a un ladito. Pero por lo regular nosotros lo metemos aquí enfrente. ¿Por qué? Porque recuerden, el coil está hecho en una configuración tipo A. Quiere decir que en el medio no hay nada y ahí le podemos hacer un hoyito. Porque si lo hago de un lado, puede que yo le pueda pegar al codo. Entonces, normalmente le hacemos el hoyo en entre medio de A y ahí sí lo podemos hacer. ¿Okay? Y este es un adaptador, como le digo, para normalmente no se lo ponen y no se lo ponemos porque pues ese es un costo extra. Hay que hacer el sheet metal. Puncture a coil or an electric heater or some other device that's within the ductwork. After doing this, we're going to remove the door of the furnace and we're going to look for the model number of the furnace. We're going to need this to refer to the blower performance chart or table. So once we and record the model number. Okay, ¿qué necesitamos? El número de modelo de la máquina. Apúntele. Primero, yo necesito el número de modelo de la máquina. El número de los modelos de la máquina me va a decir a mí, esta, una vez le dije a un técnico que tenía, le dije, hey, mándame el número de modelo de la máquina. Y me manda la estrella esa. Esa designación es una designación para todos los furnaces que pasó una inspección a nivel nacional, pero ese no es el modelo está acá. ¿Okay? Ahí dice cuál es la designación máxima de presión, 155 de temperature rise, máximo external static pressure de 0.50 en WC, que quiere decir water inch column. Recuerden esta medida. Luego, acá arriba dice que es de 75,000 BTUs. Ese es el gas input. Toda esta información está allí, importante para nosotros, porque nosotros queremos saber el temperature rise, de cuántos BTUs esa máquina es. Y aquí
tiene el temperature rise aquí a un lado, miren. El manifold pressure aquí. Vamos a leer el de abajo. Dice type natural gas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede trabajar con propano. No trabaja con propano, al menos que la máquina se consiga un kit para convertirlo de gas natural a propano. Entonces, sí. Luego, el seguida dice, es un manifold pressure de 3.5 WC. El manifold pressure le corresponde al gas que está a la máquina. Quiere decir que con 3.5 de presión puede trabajar. Menos que eso, ya no trabaja. Se va a estar apagando cada rato porque no hay una combustión apropiada. Luego, si nos pasamos de gas, también no hay una combustión apropiada. El manifold pressure del gas. Luego, natural gas supply pressure. Dice 7.0. Después de allí, ya no puede trabajar. El máximo es el 7.0. El mínimo es 3.5. ¿Cómo lo vamos a testear? Con nuestros testeadores. Ahí están, por ahí. La otra vez se los mostré. La otra vez les dije cómo testear el sensor de la presión. Y les dije que con esas dos mangueritas se ponía una a la entrada y otra a la salida de la válvula. Y con eso se podía testear la presión del gas, ¿verdad? Okay, ese es el mismo aparato. Luego, enseguida tenemos el minimum gas supply pressure. El mínimo es 4.5. La máquina trabaja con 3.5. O sea que el mínimo tiene que ser 4.5 para que pueda trabajar y ya nosotros ajustamos. Hay máquinas, aunque no lo crea, que no trabajan por culpa de la falta de presión del gas. Uno de los problemas que siempre miramos es en el área rural, es como en Big Bear. No hay presión. No hay presión. Vamos a hacer un jale en Joshua Tree o Palm Springs, no hay presión. La mayoría usa propano. Es un problema andar ajustando todo ese rollo. Hay ciudades donde llega bien poquito o de repente sí tiene lo que es, pero no te está llegando el meter, el de afuera, el meter, el que viene siendo el regulador, no sirve y no te está llegando la presión que debe de ser. Por eso es importante saber por qué no se vaya usted. No, la máquina no sirve. Pues, ¿cómo? No, si no sabe qué presión debe de llevar. La presión del gas. Lo que sigue, el orifice size. Este es el orifice size o el meter que lleva en la entrada del gas. Lleva un orifice size para regular el gas. Esta es la medida. Luego, el air temperature rise. El air temperature rise quiere decir que 45-75. 45 de aire entrando, 75 saliendo. Hay una diferencia ahí de temperatura y ahorita lo vamos a ver. Luego, el unit settings o limit settings de máximo de temperatura. Cuando esta máquina específica, esta de aquí, llegue a los 220 de temperatura, la máquina se va a apagar porque tiene un límite. Y ese límite se llama limit switch o un sensor de seguridad para que no se sobrecaliente. Cuando llegue a 220 de temperatura, se va a apagar para evitar que se queme. Que se empieza a calentar todo y se puede quemar. Luego, después de allí, el tipo de motor que lleva, aquí el blower size, luego el tipo de motor que es un tercio, el blower usage 520 watts, máximo amperes que ocupa 6.4, el tipo de electricidad que lleva y el maximum cooling airflow que debe de llevar. La máquina es de 2,235 CFMs, le corresponde a cuánta... 5 toneladas, ¿verdad? Esto es los CFMs. Luego 0.1 el range columns. Cooling, y luego además, aquí está el serial number de la máquina y el
Stop. Esta información es muy importante. Cuando usted vaya a pisar un calentón o una máquina, tome una foto de esto y llévesela. Por favor, no le ande diciendo al cliente, ¡ah, se me olvidó! Tomarle la foto. No puede ir a tomarle una foto por mí.